¿Cuáles son? La Asunción de María y la otra, el último, la Virginidad perpetua de María. ¿Cuánto nombre? Entonces ahí, el título de Inmaculada Concepción. Por eso la Inmaculada Concepción es la patrona de la obra franciscana. Y para entender esta pintura que es muy moderna, tiene pocos años, María sobre el mundo, hay que leer el capítulo 12 del Apocalipsis, la nueva era. La mujer que está bañada en el sol y que tiene uno a sus pies, y que el dragón quiere devorar al hijo cuando nazca, pero el hijo se va al cielo. Entonces, cuando lean ustedes el capítulo 12 del Apocalipsis, recuerden esta imagen, es la nueva Eva, María, que nos trae a su hijo para que nos salve. El piso también de la batalla es muy interesante, que es un papá, no lo perdemos. Y después vemos así en los ángulos de la pared, las virtudes cardinales, y después tenemos a diferentes mujeres, santas del Antiguo Testamento, Ana, Esther, todo eso. Entonces, esta es una basílica dedicada a María Santísima. ¿Saben cantar algo para cantar a la Virgen o no saben cantar? Sí. ¿Qué saben cantar? Mientras canten uno, pero que se sepan cantar, ¿eh? 1, 2, 3. Mira lo que hace ahorita, mire lo que está haciendo. ¿Mandé? Lo que hizo ahorita el Espíritu allá, sí, cuando le tomé allá. Nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.